Los 40 desde casa es presentado por Tarjeta 40. Hello amigos de los 40, yo soy Riva y para mí es un verdadero placer hoy tener la oportunidad de un nuevo especial de los 40 desde casa con un gran músico, cantante, diseñador gráfico también, compositor. Y bueno, él es increíble, nos ha acompañado en muchas, muchas etapas de nuestra vida con su música y es un verdadero placer darle la bienvenida hoy a Beto Cuevas. Beto, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Riva, muy bien, muchas gracias por esta invitación. ¿Cómo estás tú? Muy bien, feliz de saludarte, feliz de que por medio de la tecnología tengamos el placer de conectarnos y sentirnos un poquito más cerca, tú desde Los Ángeles, yo desde Ciudad de México. ¿Cómo estás llevando estos días de aislamiento? Bueno, como todo el mundo, tratando de cumplir con las normas para que esto pueda normalizarse lo antes posible, aunque yo creo que no va a haber normalización alguna hasta que exista una vacuna, pero yo soy de esas personas que se pone el tapaboca, se pone guantes, me lavo las manos 40 veces al día y todo lo que hay que hacer para tratar de minimizar las posibilidades de contagio. Así es, cuidándonos salimos más rápido de esto, pero hablemos de cosas positivas, de entretenimiento, de música, nueva música en este 2020, de un álbum llamado Colateral que salió el año pasado, pero conocimos en marzo Requiem de Amor, que es un sencillo, que es un homenaje a un sonido que tú amas, muy hacia los 50. Cuéntanos un poquito de esta nueva canción. Sí, a mí me encanta el sonido de la década de los 50 porque mi padre escuchaba mucho esa música y es la música que me mostraba. Ni siquiera mi padre me mostraba a los Beatles, a los Rolling Stones y nada, eso lo conocí yo por mi cuenta después. Pero siempre tuve ganas de hacer una canción que tuviera esa sonoridad. Entonces cuando llegó el momento dije, bueno, quiero hacer una canción que sea como una canción sacada de esa época, pero evidentemente con la tecnología de hoy. Y así salió Requiem de Amor, que es una canción de amor o quizás de desamor. No es una historia autobiográfica, pero sí es la historia de muchas personas con quien me he cruzado y que en el camino han tenido ese tipo de desilusiones. Entonces me pareció que iba acorde con esta canción. A la hora de escribir una canción justamente que no sea autobiográfica como Requiem de Amor, yo sé que te inspiras en las historias que tienes cerca, pero ¿cómo llegó? ¿Cuál fue de pronto ese detonante para tú decir, no, me voy a sentar a escribir y salió Requiem de Amor? Bueno, en realidad uno nunca sabe dónde está la inspiración. Eso hay que decirlo de entrada, porque si yo supiera dónde reside la inspiración, estaría siempre ahí. Pero digamos, en ese contexto, fue una semana donde estaba escuchando mucha música de los Platters, particularmente. Y dije, wow, ¿por qué no hacer una canción que suene como la música de los Platters? Y ahí salió Requiem de Amor, que es una canción que tiene un poquito como ese estilo, porque si bien yo salgo así medio Elvis, no es una canción tipo Elvis. Me encantaría hacer otra que tuviera como un poquito más de rock and roll, pero esta canción funcionaba bien de esa manera, así que fue simplemente ordenar las cosas que ya existían, escribirle una letra acorde a ese sentimiento y hacer un video donde pudieron participar muchos de mis fans en Ciudad de México y luego
lo dirigió el señor Gustavo Garzón, que es un gran amigo mío con quien he trabajado desde hace tiempo. Te quería preguntar por el video, porque es muy interesante y, como lo decía al inicio de esta entrevista, tú también eres diseñador gráfico y sé que tuviste mucho que ver con algunas ilustraciones de personajes que vemos. Cuéntanos esa faceta que siempre ha estado también en ti, porque dijiste, para el video de esta canción la voy a involucrar de esa manera. Pues yo estaba con una fijación de hacer algo que tuviera una estética parecida a ese famoso especial musical de televisión que hizo Elvis en el año 68, donde sale todo vestido negro y con el fondo rojo. Entonces le dije a Gustavo, cuando nos juntamos a hacer como un brainstorming de ideas, le dije, me gustaría que tuviera esta estética, probablemente yo me voy a peinar de esa manera, pero no me pidas que me corte la barba, lo que es raro también porque en esa época nadie usaba la barba así. Y me gustaría involucrar todos los personajes que yo dibujé que están en la portada de mi disco. Bueno, varios de esos personajes. Entonces comenzamos a tirar ideas, o originalmente hablamos de repente de hacer animaciones, pero eso sube mucho el costo y el tiempo también es muy complicado. Entonces se le ocurrió a Gustavo de que hiciéramos impresiones de cada uno de los personajes en cartón, que las cortáramos y que la gente lo pudiera tomar con un palito, como eran las máscaras así en los bailes, en los vals antiguos, en la época renacentista. Entonces convocamos a varios fans, ellos hicieron como un casting y pues la pasamos muy bien porque fue divertido poder estar cercano con los fans trabajando, y ellos fueron además muy respetuosos y la pasamos muy bien. Claro que sí, además que, bueno, México es tu segundo hogar. Hemos tenido la fortuna de tenerte aquí, obviamente como actor protagonista de nada más y nada menos que Jesucristo Superestrella. Y te quería preguntar por esa experiencia, ¿qué es lo bueno, lo malo y lo feo de estar en un musical? Pienso puras cosas buenas, porque realmente me ha dado muchas satisfacciones interpretar a este personaje particularmente. Entonces, lo bueno es la satisfacción, lo bueno es interpretar a Jesucristo, la responsabilidad de hacerlo, porque lo que yo quise hacer fue hacer un Jesucristo que fuese bien humano, que no fuese un Jesucristo como a veces se muestra en las películas, que es una persona que está demasiado separada de la humanidad, sino que un tipo que de repente se puede enojar, que puede tener, entiende, rabia por una situación que lo frustra. Entonces, ese es el Jesucristo que yo desarrollé y que de alguna manera, al ver el desarrollo de la historia, puedes terminar sintiéndolo mucho más cercano. Y creo que lo logré por todos los comentarios de la gente cuando pasaba después camerinos a saludar, lo que decían, mucha gente llegaba así como con lágrimas y todo eso, y yo le decía, no llores más, estoy vivo, ya resucité. pero fue muy lindo, muy lindo. Honestamente, si pudiera decir algo malo, pero no existe nada malo, a lo mejor el tiempo que uno tiene que esperar para poder hacer esa primera función, porque fueron como 2 meses de ensayo, pero también todo ese proceso de ensayo fue maravilloso y fue muy lindo. Qué bonito, me alegra mucho, además que justamente mi siguiente pregunta era que cuál era el sentimiento que te había generado interpretar un personaje de tanto peso emocional y pues la presión de ser Jesucristo, pero pues como ya me contabas, la satisfacción de haberlo hecho tan real, tan humano, siento que se transmite y bueno, pues conecta, y por eso siento que es un musical del cual todos hemos tenido que hablar, todos hemos tenido que ver, todos hemos tenido de verdad que vivir la experiencia. Entonces, felicitaciones por eso. ¿Extrañas mucho el teatro en estos días? Absolutamente. Extraño a la gente, porque en estas circunstancias no podemos realmente convivir y juntarnos mucho con las personas. Tenemos que hacerlo a través de la tecnología, como lo estamos haciendo nosotros ahora. Entonces extraño el darle un abrazo a alguien, saludar, en irme a tomar algo con un amigo o con amigos. Eso lamentablemente ahora no lo podemos hacer, pero yo sé que en la medida de que nosotros participemos en lo que todos estamos haciendo, o por lo menos la mayoría, vamos a salir de esto pronto.
Así es, Beto. Y hablemos también sobre Colateral como álbum, ya que en él encontramos muchas colaboraciones. Está pues María José, obviamente compañera de elenco, está Messier Periné de Colombia, está Leonardo de Fobia, está Eleli Guerra, está Ana Torroja. ¿Cómo fue el proceso de unir a tantos amigos de tantos años para este álbum en especial? Bueno, cuando empezamos a hablar de que, ok, vamos a hacer versiones renovadas de canciones antiguas, yo sentía que no tenía ningún propósito el hacer nuevas versiones por hacerlas, sino que tenían que tener algo novedoso, algo diferente, y creo que en ese sentido hacer duetos era lo correcto. Entonces empecé a llamar a las personas que quería. Y afortunadamente tuve una muy buena respuesta por parte de todos. Por supuesto, es un álbum muy lindo, de verdad, felicitaciones. Tuve la oportunidad de empezar a escucharlo y es lindo recordar canciones que nos han marcado tanto en la vida de una manera fresca y novedosa, diferente. Así que, excelente álbum. Y volviendo ahora un poco a ese tema de la vida y la música, yo te quiero proponer una dinámica que tenemos aquí en Los 40 desde casa. Y esto se llama la banda sonora de la vida con las canciones de Beto Cuevas. Como estamos a la distancia, digamos que yo voy a ser de tu mano, tú vas a dirigir mi mano y yo voy a sacar varios papelitos en donde tengo que decir algunas canciones con situaciones específicas y tú me tienes que dar la respuesta con una de tus canciones. Okay, El repertorio es bastante. okay. Tú busca aleatoriamente la que tu mano diga que tiene que ser, y cuando la tengas, te diría que Ya, esa no, okay, otra. Ahora sí. listo. Y dice: canción para escuchar mientras llueve y llorar. De mi repertorio, Tu repertorio. creo que hay una que me viene a la mente inmediatamente que se llama Háblame, de mi primer disco solista, porque es una canción muy melancólica que de hecho hice en un momento muy melancólico de mi vida. Y esta canción, a pesar de siempre llevarme al borde de las lágrimas, incluso cuando la interpretaba las primeras veces, siempre la interpretaba con lágrimas en los ojos. Hay algo muy noble y lindo en la melancolía de la música que te acompaña de alguna manera y te entiende tu sentir. Y esta es una de esas canciones que de alguna manera me acompañaba. Excelente, excelente, qué lindo. No hay nada más bonito que saber la historia de las canciones. Para mí eso es apasionante. Continuamos con la dinámica. A ver, tú me dices. La que tú quieras. A ver, listo. Entonces, esta que estaba como que venía. Listo. Canción de Beto Cuevas para desahogar la ira. La ira. Wow. Yo creo que de mi primer disco solista también, una canción que le da título al disco, el disco se llama Miedo Escénico y la canción Miedo Escénico, porque es una canción que dentro de esa melancolía también había momentos así donde yo estaba un poco enojado con esa persona a quien le dediqué el disco, y esta es una de esas canciones que te permiten sacar, digamos, esa rabia y todo eso. Pero bueno, yo no, por lo general no soy una persona muy rabiosa, entonces no me dura mucho. Ah, bueno, muy Pero bien. quedó plasmado ahí en esa canción. Quedó plasmado. Qué bien. Bueno, es que lo lindo de la música es eso, que hay canciones para todos los sentimientos. Listo. Entonces vamos, ahora sí tú me dices cuándo, vamos con otras Ahora. dos. ¿Ya? La siguiente es canción para dedicar al amor de la vida. Está fuerte. De mi repertorio, wow, hay varias, hay varias, hay varias. Canción para dedicar al amor de la vida. De hecho, tengo una nueva que hice la semana pasada, que es perfecto para eso, pero todavía no está editada, entonces no puede ser esa. Yo creo Adelante. que podría ser una canción que se llama Tú y Yo, que es muy linda, y que habla de alguna manera justamente de esa añoranza, de no poder estar con la persona que quieres, por las circunstancias que fuesen.
Afortunadamente, el tiempo es el mejor remedio para todo, incluso para lo que estamos viviendo ahora. Así que paciencia, porque todo va a estar bien. Así como lo decíamos antes de empezar la entrevista, 2020, el año de la paciencia. Así es. La última de la banda sonora de tu vida con Beto Cuevas. A ver, yo digo, ahora, por aquí está lista. Uy, se me cayó. Hay dos. Listo. Esto debe ser especial porque casi no sale. Ah, esta está linda. Una canción de Beto Cuevas para ser sencillamente feliz. Ah, ok. Una canción para ser feliz. Canción mía para ser feliz. Wow, varias. Oh, hay tantas. Hay una canción que se llama Cruzar, de mi más reciente disco solista. Bueno, en realidad mi más reciente es Colateral, el anterior, que se llama Transformación. Hay una canción que se llama Cruzar, que es absolutamente preciosa, y que habla justamente de cruzar hacia esa evolución, hacia esa transformación que nos va a hacer una mejor sociedad, mejores seres humanos y todo eso. Y es una canción también que me generaba mucha emocionalidad cuando la interpretaba, porque además tiene un coro que es como muy elevado en términos musicales y melódicos, entonces te lleva el espíritu y el corazón, te lo lleva hasta acá. Muy linda, es una de las canciones que más me gusta de ese disco. Excelente, Beto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta dinámica. Y yo tengo una pregunta, porque tú eres un hombre que transmite tantas cosas con tu energía, con tu arte, tu música, tus letras, así que se te venga a la cabeza en este momento una de las frases de tus canciones que la tengas ahí viva. Me encantaría poderte mostrar mi canción nueva porque es realmente preciosa y ahí está lleno de frases lindas, pero quizás podríamos hablar de justamente la canción Háblame, que dice, háblame, aunque no te escuche, háblame. Creo que esa frase dice mucho porque a veces uno, cuando más solo se siente y más desamparado se siente, es cuando más acompañado está. No sé cuál sea tu sistema de fe, pero definitivamente siempre estamos acompañados de algo superior, algo que siempre está cerca de nosotros. Y creo que esa canción justamente a mucha gente que me comentaron después les resonaba en el sentido de que habían perdido, por ejemplo, a un ser querido, y cuando escucharon esa canción sentían que era como la respuesta de que esa persona o esa alma está cerca de uno de cualquier forma. Y yo pienso que cuando una persona se muere, lo que se muere es el cuerpo, pero la esencia de la persona, la esencia de todo lo que uno sintió y todo eso sigue viva de alguna manera, y ese es el gran misterio que no vamos a poderlo realmente comprobar hasta que nos toque a nosotros trascender. Lindas palabras, Beto, muchísimas gracias por esa frase porque resuena y siento que aplica para todos los momentos de la vida, también para lo que estamos viviendo en el tiempo en el que muchos estamos reencontrándonos con nosotros mismos, conociéndonos, porque tal vez antes no teníamos el tiempo para realmente estar solos, conocernos y enfrentarnos muchas veces a no las distracciones de sí, salir, estar todo el tiempo en otras cosas, sino uno con uno mismo. Así que muy muchas gracias. Y hablando de recomendaciones de estos tiempos que has estado en casa, ¿un disco, un libro y una película o serie? Wow, he leído bastantes cosas y películas bastante, aunque me gusta crear, me gusta a veces ver películas y todo eso, pero me gusta también inventar cosas que no existían ayer y que hoy existen. Por eso te reitero lo de la canción, pero una película que recomendaría, a mí me encantan las películas de la mafia y todo eso, y recomendaría ver algún clásico como El Padrino, que son películas maravillosas que me encantan. El maratón del Padrino es un muy buen. Bueno, maratón, y te digo, incluso me reconcilié con El Padrino 3, que se hizo muchos años después y no estaba convencido, pero en realidad es Francis Ford Coppola y todas las series que hizo de El Padrino son excelentes porque están todas ligadas. Entonces, esa es una película que recomendaría. El libro que recomendaría, uno que lo volví a leer después de muchos años,
y que creo que se lee diferente en las diferentes etapas. O sea, lo vas a entender y leer diferente como niño, como adolescente y como adulto, que es El Principito. Es un libro maravilloso. Y lo otro sería una canción. ¿Un disco o una canción? Ah, un disco, una canción. He estado escuchando mucho últimamente clásicos. Clásicos. No sé, me gusta el Sgt. Pepper de los Beatles o el álbum blanco, pero también hay tanta música buena de todas las épocas que es difícil elegir solamente una. Me encanta, Beto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en los 40 desde casa. Qué lindo haber tenido la oportunidad de conversar contigo. Espero que, como lo hablábamos, esto nos llene de paciencia para poder pronto tenerte de regreso en Ciudad de México y darte un gran abrazo en vivo y en directo. Te agradezco también por tu entrevista y espero que nos conozcamos en persona muy pronto. Claro que sí, Beto. Te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias de verdad. Y bueno, amigos de los 40, para mí fue un honor y un placer haber tenido la oportunidad de conversar y saber cosas tan hermosas de Beto Cuevas. Así que ya lo saben, aquí estamos con más especiales desde los 40 desde casa. Cuídense, quédense en casa y nos vemos a la próxima. Chao, chao. Tarjeta 40 presentó Los 40 desde casa.